¿Qué onda, banda cool? Hoy es el número de blog número 15, el número de blog número 15. Y hoy los traje a grabar a mi casa. Aquí es la cabina de Exa 98.7. Este es el micrófono. Este es el micrófono. Ah, sí. Bueno, este es el micrófono, los audífonos. Y bueno, los traje a grabar acá para que conozcan un poquito. Y hoy ustedes van a tener primicia del Tacarbón porque, bueno, seguramente este Tacarbón lo voy a hacer hoy, pero el Tacarbón, este videoblog va a salir el viernes. Pero bueno, el caso es que ya lo escribí. Y son las reacciones que tenemos las mujeres. Todas las mujeres siempre tenemos algo, algo que nos hace hacer ¡oh, wow! Entonces, comenzamos. Canalpuebla.com. Es una reacción de mujer gritar cuando ves a tu amiga a pesar de que la viste ayer. ¡Amiga! Sí, es una reacción de mujer y es que nos da mucho gusto ver a nuestras amigas. Así, aunque las vemos diario. Es una reacción de mujer cuando estamos enojadas con nuestro novio que nos pregunte... Ya, Nayeli, por eso, ¿qué te pasa? Nada, no me pasa nada. El decir nada es, sí me pasa, pendejo, estoy que me lleva la chingada. Así que, hombres, cuando su novia les diga que no les pasa nada, les pasa todo. Es una reacción de mujer brincar con las manitas levantadas porque a tu amiga le pasó algo padre. ¡Güey! ¿Que te casas? ¡Ay, qué padre, güey! Es una reacción de mujer decir... ¡Ay, no, güey! ¡Qué puto asco! Que va a haber stripper en la despedida. O sea, neta, voy por compromiso. Y es reacción de mujer ya estando... ahí alocarte y agarrarle el michiote. ¡Ay, papi! ¡No! ¡Tómame! ¡Oh, ¡toma ahora! ¡Ay, mírame! ¡O te violas yo mejor! ¡Te violas yo! Es una reacción de mujer cuando un hombre con el que vas chulea a otra mujer decir que es una pinche zorra. ¡Ay, guapa de dónde! ¡Es una pinche zorra! O sea, vaya, no la conozco, pero, o sea, tiene cara de zorra. Se ve que le repista la gustola y no sé qué le viste. ¡Ay, qué horror, eh! Es una reacción de mujer siempre sentirte gorda. No, mami, me veo bien gorda con este pinche vestido, cabrón. O sea, ¿qué ve, güey? ¡Me veo gorda! Siento que me veo gorda, ¿no? Y sin chichis, ¿vale? Es una reacción de mujer abrir la boca cuando nos ponemos rímel. Y es que es como en automático, güey. Como si abriendo la boca se estirara o no sé qué ve. Es una reacción de mujer poner los pómulos como Lin May cuando te pones rímel. Digo, cuando te pones rubor. O como poner boca de muñeca inflable, güey. Es una reacción de mujer hacerte pendeja cuando sales con un güey y llega a la cuenta. Sí, estuvo padrísima la fiesta, no manches, estuvo increíble. O sea, a mí me encantó, la verdad, estaba... Bueno, ¿qué onda, mami? ¿Bien, y tú? Sí, bien, sí, mami. Llego en un rato más, sí. Sí, órale, ma, bye. Es una reacción de mujer parar la trompa cuando nos van a tomar una foto. Es una reacción de mujer cuando va a contar un chisme, decir... Güey, pero porfa, no le digas a nadie, porfa. O sea, pero que quede aquí entre nosotras. Cuando en realidad mueres porque lo expanda. Es una reacción al probarte jeans, verte las nalgas. Y aparte te las agarras, güey. Como si agarrándotelas te crecieran o te las sumieras. Es una reacción de mujer también comprar ropa y decir... No mames, es que no se me ven boobies, güey. O sea, es que no se me ven boobies. No, no es que no se te vean, pendejas. No tienes boobies. Es una reacción de mujer mientras hay fútbol y tu novio lo está viendo, estar whatsappeando. No mames, güey, qué hueva el partido. Oh, sí, ya sé, güey, Raúl no lo deja de ver, ya me aburrió. A mí me vale madre que juegue el América en lugar de la selección, güey. O sea, de todas formas, ¿a quién le importa, güey? Es una reacción de mujer conocer a un güey y luego estoquearlo. No mames, conocí a un güey guapísimo, güey, voy a ver quién es.
opinión de mujer prender el calentador para luego no bañarse y decir... Que no sé, no me siento preparada. ¡Ay, no, espérate, Roberto! Que no sé, no estoy lista. Ya traje como carpa de circo, pero no, no sé, no estoy lista. Es una reacción de mujer ponerse putivestido y estárselo bajando y bajando porque se te sube. ¿Para qué coño se ponen putivestidos si se lo están bajando toda la noche? O sea, estás así de... Es una reacción de mujer cuando quiere zorrear con un güey y decirle... ¿Qué? ¿Vas o te pegan? ¿Sí? ¿Te pegan? ¿Quieres o se los echo al perro? Es una reacción de mujer hacerse churritos en el pelo cuando estás coqueteando. No tengo churritos, tengo de marihuana. ¿Funciona? Es una reacción de mujer verte las puntas del cabello cuando estás aburrida, güey. Eso es de neta, ¿eh? De las mujeres cuando están aburridas están así. No mames, estoy bien pinche suelado, güey. No mames, güey, de pinches pelos. Y los de acá también. Es una reacción de mujer hacer cuentas de lo que te tragaste porque tienes remordimiento. No, no mames, es que no voy a ir a cenar, güey. O sea, me eché 2 rebanadas de pizza, güey. Desayuné 3 molletes, güey, con un licuado de chocolate con plátano. Después me comí unas galletas Oreo. Después de las galletas Oreo, güey, me tomé otro licuado de chocolate, un café del Starbucks. Después un panini del Italia, güey. Después me fui por un corte de carne. Ay, no, güey, comí como cerdo, no. Es una reacción de mujer odiar a las enemigas de tus amigas. Güey, pero no mames, ¿por qué odias a Sofía si a ti no te ha hecho nada? No, güey, no me ha hecho nada, pero odia a mi mejor amiga. Entonces, por eso se merece mi desprecio. Sí, tengo la obligación de odiarla. Es una reacción de mujer estar en el antro y alocarte con la de Shania Twain. Es como una reacción normal. O sea, ¿estás normal? Y empieza la canción. Es una reacción de mujer ir en putitacones como estos, zapaputas. Güey, ¿cómo baja la estatura? Bueno, es una reacción de mujer caminar con zapaputas y agarrar a alguien de Lazarín. Güey, no, atraviésame la carretera. No, no puedo caminar con esta madre. Miren nada más, miren, para despedirme los pinches zapatos feos que se compró Chava, mi gran amigo Chava. Para empezar, calza grande el güey. ¿Qué número es este? 27 y medio, no. Ajá, 27 y medio, ¿cuánto es? 7 y medio. Ah, no mames, Chava, sí es cierto, tiene razón con lo de los 7 centímetros. Calza chiquito y además pinches gustos culeros. Digo, ¿para qué te compras unas botas, güey, desgastadas de la punta? Ay, Chava, para la otra, otros gustos, güey. Reacción de mujer es decir, no mames, pinches botas feas. Gracias, banda cool. Mi Facebook, ponte que está con Nadie Salvatore, y Twitter, arroba Nadie Salvatore. Los amo mil, los odio 500. Adiós. canalpuebla.com